espacio. Porto orgullosamente el traje de china poblana, que tiene origen en la época colonial. El personaje que trascendió para su creación fue una princesa árabe, hija de un rey mongol, llamada Mirra, raptada y vendida al comerciante de la Nueva España, Miguel Sosa, quien al llegar a Puebla la deja en libertad y por su gran belleza la dota de finos regalos, vestidos y joyas. En esta región destaca el municipio de Hueyapan, pequeño en extensión, pero con un sorprendente arraigo a su cultura y a la defensa de su folclore. Una de estas evidencias es su traje típico, el cual porto orgullosamente ante todos ustedes esta noche. Este es el traje de fiesta. Se caracteriza por el uso exclusivo de materiales de procedencia natural. Se confecciona en telar de cintura y se borda con una puntada de cruz o antigua. Su color es negro, con bordados coloridos, y solo se emplea en eventos especiales de mayor importancia. Y de sus colindancias, Teziutlán y Zacapuaxtla. Este último se separó de Tlatlauquitepec hasta el siglo XVII. Así pues, el traje que hoy traigo puesto es ocupado en gran parte de Tatauzoquico y Teziutlanapan, que son comunidades cercanas a Zacapuaxtla. La Sierra Nororiental Poblana es un lugar lleno de belleza, cultura y tradiciones. De ahí destaca el traje de la mujer serrana. Como falda, un lienzo de lana negro amarrado a la cintura, acompañado de una faja rosa. Bueno, por supuesto fue una elección muy difícil. Para mí las tres señoritas fueron, o son muy, señoritas muy preparadas, jóvenes por supuesto, pero muy preparadas. Y que bueno, tú verás la multitud que hay, la expectación que hay por ver a su nueva reina, pero también el evento que hoy preparamos para todos los tlatlauquenses. Creo que es lo que merece Tlatlauquitepec y que toda la gente está apoyando al gobierno municipal. Creo que este es un día maravilloso con esta multitud, no sé cuántos haya, 2.500, 3.000 gentes, pero que es la expectativa de ver a la reina y por supuesto el show que hemos preparado para ellos. Hasta el momento nos ha salido muy bien, creo que vamos bien, ojalá y así siga hasta el 18 de septiembre. Y esperemos darle a los tlatlauquenses lo que los tlatlauquenses merecen. Sí, por supuesto, de Gigante de América, de Ángeles Azules y de Cuisillos. Va a ser un baile que está siendo pues, reconocido a nivel regional. Y que por supuesto, yo creo que esperamos muchísima gente, alrededor de 6.000 gentes. No, yo te puedo decir que lo único que yo le pedí de favor al comité, que es que invitó a todas las señoritas, que yo no iba a platicar con ninguna de ellas, con ninguna de las familias, porque el presidente no se debe involucrar en ello. Creo que son los jueces lo que deben de resolver y para mí creo que las tres muchachas merecían ser reinas de Tlatlauquitepec. La inversión que podamos tener está alrededor de 4 millones y medio de pesos, más o menos. Sí. ¿La derrama económica que esperan que llegue a Tlatlauqui? Alrededor de 25 millones de pesos. Tuvimos el año pasado alrededor de entre 20 y 19 mil visitantes aquí en la feria, en los 10 días. ¿No? Que nos visiten, estaremos siempre para servirles y por supuesto con los brazos abiertos. ¿Habrá operativo, presidente, operativo de seguridad para estos días de feria? Sí, por supuesto, estamos preparados para ello. Afortunadamente los dos últimos años han salido con saldo blanco y esperemos que siga así.